Ya estamos de vuelta, discúlpenme porque tuve un problema con la computadora y entonces no podía ingresar rápido, ¿ya? Pero ya estamos aquí. Listo, vayan activando su cámara, por favor, active su cámara. Vaya activando su cámara. Ya, vaya activando su cámara, listo. Entonces vamos a hacer nuestra actividad. Por favor, active la cámara. Hay estudiantes que no la tienen activada. Evan Díaz, Charlotte Zambrano, Luciana García, Jorge Cali, Odette Martínez, Yanis Espinosa, active su cámara. Perdón. Ok, activen la cámara. Listo, vamos a hacer nuestra actividad, pero antes quiero que me presten atención con algo. En ese dibujo que ustedes tienen del teclado hace falta algo, ¿ya? Hay unas teclas que tienen que ir marcadas de color naranja. Entonces yo quiero que usted ahorita, si tiene un lapicito de color naranja, lo coja y comience a marcar esas teclas que faltan, ¿sí? De las teclas del sistema. Aquí tenemos unas teclas, mire, yo ya le he marcado con naranja para que usted ya nomás la vaya coloreando. Coloree la tecla que falta. Sí, aquí está, esta tecla, la de la flechita para un lado y para el otro, coloreela de color naranja, ¿ok? Con un color naranja vaya coloreando, ¿ya? Listo, la tecla Shift también vaya coloreándola de color naranja. Okay. La barra espaciadora también. Ok, la barra espaciadora también. Tenemos otra tecla que también es la tecla Shift, colorela de color naranja. Mire que le digo, si yo veo una actividad que no esté coloreado, las que les estoy diciendo, entonces va con menos puntos, ¿ya? Vaya coloreando las que están marcadas de color naranja, ¿sí? Porque ahí hace falta las teclas del sistema, ¿ok? Hace falta las teclas del sistema. Vaya coloreando de color naranja. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace, por favor, para poderle ayudar. Yo no tengo color naranja. No tiene color naranja. Ok, con un color rojo. ¿Sí tiene color rojo, Yanis? ¿O qué color nomás tiene? ¿O un color café? ¿Qué color nomás tiene, Yanis? Tú andas en otro mundo. Tú no andas en el mundo de clases, sino en otro mundo. Niño, no tengo eso. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo no lo tiene? ¿No tiene la hoja? Ya, entonces lo puede hacer incluso a computadora mismo, en su computadora, pero tiene que estar con ayuda de los papitos, ¿ok? Si no la tiene, la tiene que hacer ya luego en su computadora con ayuda de los papitos, o si no, ya luego la imprime si usted desea, no hay problema, ¿ya? Listo, ya está coloreado de color naranja o de algún color parecido al naranja. A ver, ¿sí o no? Quiero ver. Sí. Ya, muy bien, Milan, ya me está enseñando. Muy bien, Milan. Eso exactamente era lo que necesitaba. Ya, muy bien, Ana, muy bien, Jerónimo, muy bien, Dania. Si no tiene color naranja, coja un color cafecito o un color rojo, ¿ya? Que va por ahí asemejado a color naranja, ¿ya? Listo. Ya que hemos terminado, vamos con lo que hay que hacer. De primera, dice, indique las partes del teclado según el color, ¿ok? Mire que aquí hay varios colores y hay que indicar cómo se llama esa parte según ese color. Entonces vamos a ver, el color rosadito, ¿cómo se llama esa parte de color rosadito? A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Dania? Muy bien, teclas de función. Entonces escriba en este cuadrito,
teclas de función. Mire, aquí está, ya le voy indicando, teclas de función. Ok, teclas de función. Vaya escribiendo ahí en el cuadrito, teclas de función. Ok. Vaya completando. Recuerde, si no tiene ahorita la hoja, cuando la, si es que la llega a imprimir, la hace. O si no, la puede hacer en el computador, ¿ok? Pero recuerde, tiene que marcar las partes que faltan de color naranja, ¿ya? Ya está, teclas de función. Vamos con la siguiente, lo de color celeste. ¿Cómo se llama esa parte de color celeste? Teclado alfanumérico. Teclado alfanumérico. Muy bien. Solo tengo dos estudiantes, Milan y Jerónimo, y los demás, ¿dónde están? Teclado alfanumérico. Muy bien, teclado alfanumérico. Alfanumérico. Ok, listo, entonces escriba, escriba en las líneas, escriba en ese cuadrito, teclado alfanumérico o teclas alfanuméricas, como usted desee, es lo mismo, ¿ya? Ahí yo le pongo, ¿ah? Teclas alfanuméricas. Vaya escribiendo en el recuadro. Yamis. Ok, por ahí hay un alumno con la cámara desactivada, me la tiene que activar, ¿ya? Bien, ahora tenemos el color naranja o el color cafecito o que usted le pintó. ¿Cómo se llama esas teclas que están de color naranja? ¿Cómo se llama? Teclas del sistema. Teclas especiales. Teclas del sistema. Son teclas especiales, de verdad, pero son teclas del sistema. Así se llama, teclas del sistema. Escriba, son teclas del sistema. Sí, yo dije teclas del sistema. Ya, muy bien. Escríbalo en el recuadro. Teclas del sistema. ¿Ya? Teclas del sistema. Vaya escribiendo. Azul. La de celeste es teclas alfanuméricas. ¿Ya? Teclas alfanuméricas o teclado alfanumérico, como usted le quiera poner. Pero es alfanumérico. El morado, el morado, el amarillo y el verde. Ya. Mande, Dania. Hola, Dania, dígame. Alfanuméricas es unido. Sí, mi amor, alfanumérica es una sola palabra, ¿ya? Es una sola palabra. Ya vamos con la siguiente. El de color amarillo. ¿Cómo se llamaban esas teclas de color amarillo? ¿Quién se acuerda? Teclas de edición. Muy bien. Teclas de edición. Ok, vaya escribiendo. Teclas de edición. Vaya completando. Vaya completando. Teclas de edición. Teclas de edición. Muy bien. Las de color morado. ¿Cómo se llamaba ese teclado de color morado? Teclas de dirección. Muy bien, Dania. Teclas de dirección. Excelente. Súper inteligentes ustedes. Teclas de dirección. Muy bien, vaya completando. Vaya completando ahí en el cuadrito. Recuerda que ahorita todos estamos haciendo la actividad. Si no la tiene en un caso, pues la hace luego. Y tiene tiempo a presentarla hasta el día jueves, ¿ok? Lo hace luego, tiene tiempo de presentarlo hasta el día jueves, ¿ya? Pero, por favor, presentemos a tiempo. Tratemos de presentar todo a tiempo. Listo, vamos con la última, lo de color verde. ¿Cómo se llama la de color verde? Teclado numérico. Muy bien, teclado numérico, ¿sí? Donde están solo los números, ¿ya?
teclado o teclas numéricas. Muy bien, vaya escribiendo. Están solo los números y los signos, ¿verdad? Los símbolos matemáticos. Muy bien, excelente. ¿Sí? Ahí está, ese es el teclado numérico o teclas numéricas, como usted desee colocar. ¿Ya? Recuerde que para la próxima semana yo les voy a tomar individualmente, ¿sí? De forma oral, cada una de estas partes. ¿Sí? Miren que esto es súper fácil. ¿Ya? Listo. Me avisan cuando terminemos esa primera actividad. Me avisan cuando terminemos para ir a la siguiente. Listo, ya estamos. Vamos a la siguiente. Esta es la segunda hoja, ¿ok? Dice, relaciona con líneas. Es decir, que usted va a unir con líneas. Voy a poner la última. Ya, ahí la puse, ya. En la siguiente es relacionar con líneas. Ya vamos a hacer, nos espera un ratito mientras los compañeros terminen de copiar. Ya, listo, muy bien. Vamos a la siguiente. Dice relaciona con líneas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir reconociendo cada una de estas teclas. Todas estas son teclas del sistema. ¿Sí? Si usted ve, todas son teclas del sistema, pero tienen cada una un nombre. ¿Sí? Entonces, vamos a ir uniendo según el que corresponde. Entonces, la primera tecla. ¿Alguien sabe cómo se llama? Eso sí lo vimos en antes. ¿Cómo se llama esta primera tecla? La tecla de Windows. Muy bien, la tecla de Windows. Vaya uniendo. Una la tecla con el nombre. ¿Ya? Tecla de Windows. Ahí yo le puse para que pueda guiarse. Es la tecla de Windows. Una la tecla con el nombre. Mande Yaret. Después va espaciandona. Ya, esa es ya mismo. Ya, primero vamos por en orden, ¿sí? La primera es Windows, ya, la tecla de Windows. La segunda tecla es la tecla de retroceso. Muy bien, la tecla de retroceso o borrar, ¿ok? Esa es la segunda, ¿ya? Ay, Dios mío. Ya aquí, me esperan un ratito que ya le voy a colocar cómo va. Ya, es la tecla de retroceso, ¿ya? La segunda es tecla de retroceso o borrar, ¿sí? Es cuando usted borra, ¿sí ve? Aquí en su teclado puede incluso ver la tecla de borrar. Tiene una flechita para un lado, ¿sí? Y esa le sirve para borrar, ¿sí? Es la tecla de borrar o retroceso. Ya. La siguiente, ¿alguien sabe cuál es la siguiente? ¿Cómo se llama esa siguiente tecla? La de Shift. No es Enter, es Shift, ¿verdad? Muy bien. Es la tecla de Shift, ¿sí? Es también una de las teclas del sistema, es la tecla de Shift. Vaya uniendo, ¿sí? Vaya uniendo, es la tecla de Shift. ¿Sí? La de la flechita para arriba, aquí también en su teclado usted tiene, ¿sí? La tecla Shift, una flechita para arriba. La otra es la barra espaciadora. Muy bien, la siguiente, esa sí es la barra espaciadora. Sí, esa lo utiliza usted para poder dar espacios, ¿sí? Dentro de los textos que usted escriba, pues esta es utilizada para dar espacio, la barra espaciadora. Vaya uniendo, ¿ok? Vaya uniendo con líneas. ¿Ya? Muy bien. La siguiente. A ver, la siguiente sí está bien fácil. ¿Cómo se llama la siguiente? ¡Es la de Enter! Ok, solo Jerónimo y los demás niños, ¿dónde están? ¿Se están durmiendo? Enter. Ya, muy bien, es la tecla. Yo ya la puse. Ah, ya la puso, muy bien. Ok, es la tecla de Enter. Esta es muy fácil. Sí, esta estaba muy fácil, es la tecla de Enter. ¿Ya? Listo, la siguiente, esa también la hablamos. Esta es la otra.
La de escape, la de escape. Es escape o ex, ok, es la tecla de ex o escape. ¿Ya? Y la última, esa también está súper fácil. ¿Cuál era la última? Block Mayus, Block Mayus. Ya, ¿y esa para qué sirve la Block Mayus? Para hacer las letras en mayúscula. Muy bien, para que la letra se me ponga en mayúscula. ¿Ya? Por ahí usted lo puede haber unido de diferente color, solamente que aquí pues, para que no se me haga de esta forma, y yo le voy a poner diferente color, ¿ya? Para que se diferencie dónde está cada cual. Ya terminé. Miren, ya terminé. Sí, ya culminó, muy bien. Entonces, puede ya tomarle una fotito y decirle a su papito o a su mamita que le ayude a subirla ya al Edmodo, ¿sí? Que le ayude a subirla ya al Edmodo para que así ya yo le pueda calificar. Sí. Ok, por ahí yo ya le estoy poniendo color a las líneas para que no se me confunda. Gracias. Ya, ahí está. ¿Ya? ¡Miren! Me disculpo un ratito. Ponga, me faltó para que el bebé escriba. ¿Cuál? ¿La primera? La última, no, a ver. Esta es de aquí. Ya, gracias. Sí, la puedo subir a ver de noche. Ya me puedo conectar. Ya, ¿está bien? Me espero un ratito, ¿sí? Ya, listo, ya terminamos la actividad. Mire. Sí, me puedes conectar. Muy bien, Jorge. Mi querida Yanis, ¿por qué se quiere desconectar si todavía no se nos termina la hora? Sí, pero ya estamos aquí. No voy a tarea de... Dígame, me llama por ahí. Ya terminé. Luciana, muy bien, Luciana, listo. Ok, mis niños, si ya culminaron, recuerden, debe subirla al Edmodo hasta el día jueves. Si no se la sube hasta el día jueves, entonces sobre menos puntos, ¿ya? Sí, yo no sé. No sé subir, mi mamá viene de noche y le sube. Ya, cuando venga su mamá y le sube, ya, no se preocupe. Listo, mis niños. Entonces, ahora sí ya vamos a dar por culminado. Pasen muy bien, tengan un excelente día, muchas bendiciones. Chao, chao, niños. Pasen muy bien. Dígame, Dasha. Ah, ya. Dasha, ¿qué me le sucede, Dasha? ¿Qué le pasa a Dasha? Ya, los demás chicos, si desean, se pueden ir desconectando. Sí, si ya culminó, ya se puede ir desconectando. Yo ya terminé. Mire. Ya, mi amor, ok. Si ya culminó, puede desconectarse, no hay problema, ¿ya? Ya terminé. Ya, si ya culminó también, puede desconectarse, mis niños. Recuerden subir la actividad, ¿sí? Recuerden subir la actividad. Ok. Si los demás chicos ya culminaron, pueden desconectarse, no hay problema. Y recuerden que para la próxima semana voy a tomar las partes del teclado, ¿sí? Las partes de allá arriba, ¿ya? Muy bien, mi querida Dasha. Listo. ¿Ya culminó? Listo. Recuerda subirla por el Edmodo, ¿sí? Una fotito y me la sube por el Edmodo para yo revisar. ¿Listo? ¿Ya todos han culminado? Oh my God. Chao, chao. Dania, todavía no culmina. Chao, cuídense. Sí, ya está José Luis, por si acaso. Ah, ya, listo. Ya, muy bien. Si ya culmino, también puede retirarse, no hay problema. Cuídense, chao, chao. Muchas bendiciones, mis niños. Pasen muy bien. Chao, chao. Chao. Bien. Y a cama. ¿Qué idioma es ese, mi querido Jerónimo? Ya se nos fue. Ya, ¿listo? Ok, Dania, ya culminó. Muy bien, mi querida Dania. Listo, entonces nos desconectamos. Chao, mis queridos niños. Pasen muy bien. Bendiciones. Chao, chao.